Bueno. A ver. Ay, bueno. Cintia Caballero. Es correcto. No. Llegó la primera polémica del Carnaval 2024. Hay un grupo que no va a estar. Y para ponernos en contexto, tenemos que recordar la situación que se vivió en el Carnaval pasado. ¿Ustedes recuerdan, chicos, lo que pasó con los Rollins? Uh-huh. Y un componente que subió al Teatro de Verano que en realidad no estaba inscripto. No. Hablamos de Mauricio, de Virgilio. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes. Toda esta situación la vivimos el año pasado, seguimos todos los detalles al respecto, reuniones, muchas negociaciones. Al final, todo había quedado en la firma de todos los directores de los otros conjuntos de humoristas y un acuerdo con DAECPU, con la Intendencia, para inscribir a este participante y que siga el concurso. Recuerdo. Esto es lo que había pasado el año pasado. Pues bien, hay novedades al respecto porque hubo más consecuencias, algo que no esperaban los Rollins. El director del conjunto, Martín Prado, fue suspendido por 6 meses y esto estaría implicando que los Rollins no van a poder participar del próximo carnaval. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque el suspendido es el director. Bien, este cambio exigiría que los Rollins dieran prueba de admisión. Si ustedes recuerdan, el año pasado ellos ingresaron a la liguilla. Esto quiere decir que se exonera la prueba de admisión a todos los conjuntos que son parte de la liguilla. Y entonces los componentes de los Rollins recién se habían comenzado a reunir para comenzar a ensayar. Los que dan prueba de admisión hace meses que están preparando esta prueba porque se va a realizar entre el 6 y el 16 de noviembre en el Teatro de Verano. O sea, menos de un mes. No queda nada, exactamente. Entonces, con este cambio, si ellos optaran por hacer un cambio de dirección, es obligatoria la prueba de admisión y ellos consideran que no llegan a tiempo por la fecha en la que se les está avisando. Y bueno, ¿en qué se basa esta suspensión? Los Rollins hicieron un comunicado bastante extenso con muchos detalles que vamos a resumir para poder entender. El informe de la Intendencia no reconoce el registro del componente en ningún momento y lo acusa de falsificar una planilla, algo que ellos siguen negando rotundamente. Los Rollins entendían que ya habían sido sancionados por esto, porque además les habían retenido el 25% del dinero del premio para dárselo a los que quedaron en el cuarto lugar, que si ustedes recuerdan fue el conjunto Ciranos, y además les habían exigido la redacción de una carta de disculpas. Todo esto ya había pasado el año pasado, pero además de esta nueva situación, les molesta mucho las fechas en las que están ocurriendo estas iniciativas. Por ejemplo, vamos a detallar rápidamente lo que ellos describen. El informe de la Intendencia es del 1 de febrero del 2023, o sea, en pleno carnaval. Eso tiene sentido. Sí, el informe eso sí tiene sentido. Pero ¿qué pasa? El 23 de agosto de este 2023 es que DAECPU pide ese informe por solicitud de otros directores. El 9 de septiembre, nos vamos acercando a esta fecha, se lo dan. El 20 de septiembre citan a Martín para comunicarle la situación y una semana después, el 28 de septiembre, lo vuelven a citar para pedirle sus descargos por escrito, algo que él destaca, ¿por qué no me lo pidieron ya desde la primera ocasión? Que está haciendo tiempo, si estamos hablando de fútbol, como recién veníamos hablando. Aparte, no tiene ningún sentido que en realidad recién en agosto habrá una explicación. Quiero preguntar porque no lo sé. Sí. ¿Esto se reaviva porque un director de un conjunto de carnaval le pide a la Intendencia el informe? Según el comunicado. Te redondeo la pregunta. Porque si no, esto no pasa nada. Los Rollins salían y no pasaba nada. O en algún momento iba a saltar. Estás picante, Luis. Diste en el clavo. En el clavo, porque justamente en el comunicado de los Rollins, lo que nosotros entendemos es que esa primera solicitud de ver y revisar el caso y solicitar el informe a la Intendencia viene por parte de otros directores. Lo manejan así, no señalan a nadie en particular, pero sí como que el resto de los directores habrían solicitado que se maneje la información de que daba la Intendencia para ver esta resolución.
cuando ellos mismos dicen, cuando ocurrió todo esto el año pasado, se les había pedido la carta de disculpas, se hizo la excepción pidiendo todas las firmas, tienen una sanción económica en la que les restan parte del premio, el tercer premio que ellos obtienen. Uno entendería que esta situación había quedado en esos términos. Bueno, no, parece que hubo una revisión y, una vez más, lo que llama la atención son las fechas y otra de las cosas. ¿6 meses después? Sí. 6 meses después y por 6 meses. Para que no salgan los Rolling. Bueno, pero parecería ser que después, sí. Repito, porque no me queda claro. ¿Quién sí. lo pide? A raíz ¿quién lo pide? De un pedido. De otro director, de directores. De otros directores, dicen. Compañeros de categoría. De categoría. Ah, y me suena. Por eso es polémico, ¿no? Pero también, esta resolución que perfectamente podía haber sido revisada al finalizar el carnaval y avisarle a Martín Prado que está suspendido por un año, si lo hubieran hecho de esa manera, también se perdía. También se perdía el próximo Carnaval Martín, pero él podía hacer las gestiones necesarias para tener un nuevo director, aunque tengan que dar la prueba de admisión y el conjunto salir igualmente. No, y además, digo, dejamos a 30 familias sin la zafra carnavalera. Totalmente. Y vos me decís, está bien, pero tenemos razón, está, pero lo hiciste en un momento donde es muy difícil que se reacomoden. Y puedan salir en otros conjuntos. A ese punto iba, ¿no? El planteo también de los Rollins y la molestia con las fechas no solo es por su director y por el conjunto, sino que los compañeros que ya estaban por ahí empezando a ensayar, es muy poco probable que puedan encontrar un lugar en otro conjunto porque ya están los elencos armados. A no ser que los compañeros absorban a esos componentes y les den el trabajo. Porque los compañeros de categoría... acaban de dejar sin trabajo. Bueno, o sea, yo creo que sería una situación muy tensa. Por eso también es polémico. ¿Por qué es polémico? Porque si vos lo querés mirar por el lado estricto, riguroso, está bien. Sí. Se comprueba que hubo una falsificación. Porque si no, esta sanción no existiría. Ellos lo siguen negando, pero ahora, bueno, yo lo que pregunto en los papeles... ¿quién sanciona a Rolling? ¿La intendencia o DAECPO? DAECPO solicita el informe de la intendencia. La intendencia les manda el archivo en el que ellos especifican lo que desde su lado pasó con este registro de componente que no se veía. Ya estaba. Era un tema terminado. Yo también. Bueno, claro. Pero es que en realidad, aparte, Cintia dice, si ya hubo incluso ciertas medidas de sanción por parte de hasta del económicas, carnaval, ¿no? Digo, ya está cerrado el tema, ¿no? Y si querés investigar un poco más, lo que me parece que tiene sentido es que se haga en febrero, no que se haga ahora. Lo que se haga ahora me suena hasta con suficacia, ¿no? O sea, para que los Rolling no salgan. Por lo que entendí, en febrero se hizo y se comunicó en agosto. En febrero la intendencia hizo el informe y lo tiene ahí. No, el informe está hecho. Claro. La resolución se toma de ese informe. ¿Recién se le comunica en agosto? No, porque en agosto es que DAECPO se lo pide a la intendencia. Un detalle que nos están aportando el quinto panelista, que siempre está muy atento, dice que los Rollins no solo no llegarían a dar la prueba, sino que ya no pueden inscribirse, porque ya también está, hay un periodo de inscripción, ¿no? Con respecto a todo esto. Lo que llama la atención es que de repente, si esta temática se iba a reanudar, lo que uno esperaría es un análisis de cómo enfrentarse a estas situaciones en un futuro, para no tener que improvisar, porque recuerden toda la distracción que fue para los conjuntos de humoristas el estar manejando esta situación. El tener que reunirse aparte en el medio de los tablados del concurso fue muy complejo. Entonces, uno pensaría que aprendés de lo que pasa y estás buscando ya planteos que queden estipulados en el reglamento. Bueno, no fue este el caso. ¡Ah! ¿Eso qué fue, Mariano? Ese suspiro. Bueno, y hay gente, es como en el fútbol, ¿viste? En el fútbol a veces pasa, cuando no podés ganar... Cuando no podés, sonó así como... Esto es muy... Cuando no podés ganar en la cancha, porque ganás en la liga, y ganás en la oficina. Ganás en la liga. Sí. Está bien, importante, no es un asunto nuestro. Digo, afuera de la Troya. Lo informamos, pero... Afuera de la Troya los Rolling. Otra cosa que aportan que me parece bueno destacar es que el 25% de su premio no sabían en ese momento que iban a salir terceros. Bueno, pero era el 25% de lo que les tocara, en la posición que les tocara, pasaba al anterior. Los Chovis ganaron, ¿no? Ganaron los Chovis. Ganaron los Chovis. Sí. Segundo Sociedad Anónima, los Rolling, Cyranos. Y Cyranos, bueno, está bien. Bueno. No, la verdad, ojalá que todos o la mayoría de los componentes que iban a salir en los Rolling
Pueden ser absorbidos por otros conjuntos. En algún otro conjunto el laburo, ¿no? Que puede ser en otra categoría también. Claro. Se perdieron. Pero bueno, está. Señores.